La retransmisión. Pues sin más, pasamos, y en horario como estaba previsto, a la presentación del tema del curso pastoral. Don Carlos Loriente García es doctor en teología, es secretario general de los Institutos Superiores San Ildefonso de Teología y Santa María de Toledo de Ciencias Religiosas. Él nos va a presentar especialmente los temas de reflexión que están a la venta en la entrada de este salón y que también son un poco un material para trabajar este curso. Pues, don Carlos, cuando quiera. ¿Sí? Bueno, querido don Braulio, querido don Ángel, hermanos sacerdotes, miembros de la vida consagrada, queridos hermanos y hermanas todos en el Señor, fieles laicos, que con vuestra presencia aquí hoy demostráis que os importa verdaderamente la vida que comienza en este curso en nuestra diócesis, y que va a girar en torno a un tema que, como decía don Braulio hasta hace un momento, providencialmente se incluyó dentro de nuestro plan pastoral diocesano y que las circunstancias y avatares del tiempo presente dan la razón que es un tema que merece la pena pensar a fondo. Por eso, más allá de que nos impelan eventos, circunstancias, como esa ley de género que se comienza a tramitar, el pacto educativo, tantas cosas que en nuestro entorno nos están poniendo en la alerta, merece la pena que pensemos a fondo, ¿no? Por eso ofrecemos unos temas de reflexión que, como cada año, se presentan en formato escrito, están también a la venta fuera, y que para todos los que quieran, pues también los pueden descargar ya desde hace unos días en el blog del Plan Pastoral Diocesano. Esta vez un poco voluminosos, hemos puesto mucho trabajo, ¿no? Pero donde hay abundancia, dicen en mi pueblo que en lo abundante cabe lo poco y lo mucho. Pues cada uno que coja lo que le sea pertinente, ¿no? Pero esta propuesta que hemos querido titular, pues, Educar, Acompañar, Crecer, para hacer caer en la cuenta de que no es puramente la tarea de enseñanza, sino que tiene que ver con eso que nos decía don Braulio, que nos explicaba también Carolina al principio de esta mañana, con la formación y el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Lo que dice tantas veces el Papa Francisco, hacernos discípulos misioneros. De nuestra vida como discípulos, transformarnos en verdaderos agentes de misión, de evangelización, de enseñanza. Estos temas habitualmente se preparan con la ayuda de nuestros centros de estudios superiores y se intenta adaptar la propuesta formativa a la realidad de nuestros grupos. La mayoría estáis ya acostumbrados a trabajar con ellos. Y este año, dedicado a la formación del cristiano, vamos a pasar revista al modo en que educamos, acompañamos y crecemos también personalmente. Permitid que comencemos con la palabra misma del Señor. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Son las últimas palabras del Señor antes de subir a los cielos, una especie de testamento vital. Y en ellas aparece desde el inicio y en la entraña de la Iglesia la vocación a enseñar, a hacer discípulos, a enseñar todo lo que hemos aprendido de él. Sobre este proceso de transmisión de lo humano y lo cristiano, sobre este segundo nacimiento, vamos a reflexionar a lo largo de este año. Y esto incumbe a todos, no solo maestros, no solo padres, también sacerdotes, catequistas, abuelos, padrinos, todos los que compartimos la misión de enseñar en el seno de la Iglesia para la vida del mundo. Como en otras ocasiones,
seguiremos el proceso del ver, juzgar, actuar, con una selección de textos que iniciarán cada tema, elegidos de autores significativos, y siempre para darnos luz sobre cada una de las cuestiones abordadas. Aparecerá así una especie de obertura inicial que contiene sintéticamente todos los puntos en los que profundizaremos a continuación. Y para los que, por supuesto, importa tanto más el trabajo personal de lectura, oración y reflexión que las mismas pistas de profundización que ofrecemos. Todo ello está concebido para ser trabajado en grupo. Importa, y de hecho se espera, que el enriquecimiento de la lectura conjunta de estos temas dé lugar a un diálogo fructuoso. La estructura de los encuentros, en la siguiente diapositiva, hace que nos demos cuenta, si pasamos a ahí estamos, ¿no?, que en esta ocasión, en vez de hacer tres temas en los que veremos, agarremos el típico ver, juzgar, actuar, lo que haremos será tres grandes núcleos: un ver, mirar creyente a la realidad; un juzgar desde la palabra de Dios; un actuar, viendo los campos concretos en los que nos vamos a detener. En aquellos grupos en los que se puede hacer todo el itinerario, estupendo. En el resto, pues se puede hacer una selección de los apartados más pertinentes. Y pasamos ahora a repasar sucintamente el itinerario que os invitamos a emprender en estos encuentros del curso pastoral. Hemos querido comenzar con una oración basada en la palabra de Dios, no solo por continuidad con el curso anterior, sino por convencimiento de que todo comienza ahí, en la oración y en el encuentro con el Señor. Se trata de una lección divina sobre el pasaje de los discípulos de Emaús, especialmente aplicado a la misión de enseñar de todos en la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, comentando este pasaje, dice que los dos de Emaús recibieron una fides oculata, la fe puesta en los ojos, una nueva forma de mirar. Y eso es lo que necesitamos para comenzar. Para ver en profundidad es necesario mirar con los ojos de la fe. Sin adelantar demasiado de lo que veremos y de lo que meditaremos en este episodio evangélico, podemos decir que el anonimato de los dos personajes sugiere también nuestro protagonismo. Podemos ser tú y yo, partícipes incluso de un cierto desencanto educativo, el vértigo ante la velocidad de los cambios sociales, el perder pie para acertar con las nuevas generaciones, o simplemente la desesperanza que nace del desgaste, de la culpa, de las crecientes dificultades. Podemos poner nombre a los diversos desencantos que producen fatigas en nuestro interior, fracasos personales, familiares. Probablemente aquellos dos se sentirían realistas frente a los idealistas que quedaban en Jerusalén. Ese es el camino de huir a Emaús. Y ahí es donde interviene Jesús. Con profunda intuición se acerca confiadamente. Es bueno fijarse en el modo que tiene de devolverles la alegría interior y el fervor de la fe. Escucha primero, camina a su lado, acompaña. Y después orienta con cordialidad. Podéis encontrar incluso ahí un texto que desgrana con maestría el arte de ese acompañamiento espiritual de la pedagogía del Señor. Al final, la palabra de Dios y la Eucaristía serán la fuente de vida que les permita volver a la comunión de la Iglesia, a Jerusalén. Y esta oración quiere también desembocar en la petición de los de Emaús: quédate con nosotros también para afrontar los retos de este curso pastoral, para impulsarnos en el camino que retorna de Emaús a Jerusalén. La segunda parte del ver la haremos de la mano del Papa emérito. Fue Benedicto XVI el que señaló que vivimos tiempos de una verdadera emergencia educativa. Tal es así que hizo girar un buen número de sus discursos al convenio de la diócesis de Roma sobre este tema. En este encuentro vamos a acercarnos al diagnóstico de la situación que hizo el sabio pontífice.
Y para comenzar, una obertura potente, la metáfora de nuestro tiempo, con que comienza la obra del moralista americano Alasdair MacIntyre, para explicar por qué no funcionan muchas cosas en la sociedad posmoderna. Ahora que están tan de moda las ficciones que dibujan un apocalipsis, zombie o no, él imagina a la humanidad tras los restos de una catástrofe que ha acabado con las bibliotecas, los laboratorios, los tribunales, y donde la generación que viene tiene que hacerse con todo el acervo cultural y científico de la humanidad precedente. Pero solo posee restos inconexos de ese patrimonio. Según MacIntyre, algo así es lo que ha sucedido tras el boom de la modernidad a nuestro tiempo. Manejamos conceptos como bien, virtud, moral, sin un mapa completo, sin una visión de conjunto, sin la referencia concreta en la que han surgido las propuestas de la vida buena del Evangelio tantas veces y de la altísima vocación para la que ha sido creado el ser humano. De ahí muchas de las reticencias típicamente anticlericales a la moral como camino de vida buena que nace del Evangelio. Puesto a diagnosticar la crisis educativa de transmisión del humano, Benedicto XVI señalaba dos grandes raíces. Primero, la crisis de la verdad, un tiempo relativista que ha acuñado el término posverdad, precisamente, para decir que la época de las verdades universales y necesarias ha pasado. Al racionalismo de la época de las luces sigue el pensamiento débil y el hombre light. Paradójicamente, de ahí a la dictadura del relativismo hay solo un pequeño paso. Toda verdad es relativa, excepto este mismo primer principio. Todo es relativo. El Papa apuesta aquí por una verdadera pastoral de la inteligencia, un reforzar la conciencia del ser humano de que puede llegar a conocer la verdad de forma definitiva, aunque perfectible, frente al emotivismo contemporáneo. Señalar con la convicción de nuestra vida que se puede llegar a una visión unitaria del saber, que la razón humana puede mucho, aunque no todo, y que por la fe todavía ve mucho más. La desconexión de la verdad y el bien, de la ciencia y la vida, son otra consecuencia de esta depresión del conocimiento. Educar, en católico, ha sido descrito muy acertadamente como un enseñar a pensar con el corazón y a amar con la cabeza, señalando esa labor de recomposición de la unidad del ser humano en sus relaciones personales. La segunda herida del proceso educativo tiene que ver, según Benedicto XVI, con la idea de libertad que se fraguó en la modernidad, quedándose con el aspecto meramente posibilista, el libre albedrío, la ausencia de coacción, que es una descripción insuficiente de esta hermosa facultad del ser espiritual. De ahí ha nacido la visión de Dios como máximo rival del ser humano. No es de extrañar que todo esto afecta a la educación. Un famoso psicólogo francés que colabora con el Vaticano en muchas ocasiones, Tony Anatrella, en La diferencia prohibida, un texto que pone el dedo en la llaga sobre las raíces de la tan presente ideología de género, señala que el 68 supuso, con todo lo que tuvo de revolución sexual, mayo del 68, revolución feminista, antiautoritaria, supuso la muerte del padre. Desde ahí, lo que la figura paterna encarna de autoridad, en el mejor sentido de la palabra, se ha quedado muchas veces en sus solas connotaciones negativas. El Papa emérito propone reencontrar el camino de la armonía entre libertad y disciplina. Para ello hay que entender que libertad es la capacidad de determinarse hacia el bien que nos planifica. La semana pasada, el domingo, en el ABC semanal, publicaba Juan Manuel de Prada, al que, por cierto, seguramente tendremos entre nosotros a lo largo de este curso pastoral, en una de las iniciativas que se presentarán a continuación, un artículo que ponía el dedo en la llaga de la crisis catalana, precisamente. Decía, el derecho a autodeterminarse,
entendido como consecuencia práctica en las naciones, nace precisamente de la filosofía de la modernidad y de esa visión de la libertad como pura ausencia de determinación y derecho del sujeto y de los pueblos. Y escandalizarse ahora porque pasen muchas de estas cosas, decía él, es como poner un trono a los principios y un cadalso a las consecuencias. Y ciertamente no le falta razón. Pues muchos otros detalles de esta situación y los que podamos encontrar entre todos para ver, diagnosticar las raíces de los problemas educativos estarán presentes en esta reunión. La segunda parte del análisis de la educación católica la hacemos de la mano del pontífice actual. Intentaremos mirar con profundidad, no nos podemos conformar con menos, es casi un ejercicio de filosofía de la educación. Él, en un Congreso Mundial de Educación celebrado en Roma en el año 2015, tuvo un diálogo con los presentes en el que quiso plasmar algunas pistas por las que debería discurrir el camino de la renovación de nuestro modo de enseñar. Y definía la educación, o la describía, como un introducir en la plenitud, en la totalidad de la verdad. Es muy importante pararse un momento a ver qué visión del hombre y del mundo subyace a las pedagogías contemporáneas. Muchas de ellas inspiradas en Rousseau, que desde la idea del buen salvaje privilegian la espontaneidad del niño y castigan todo lo que tenga que ver con la influencia del pernicioso mundo adulto. Por ello, nos pararemos a recordar algunos de los principios generales de la educación. ¿Cuál es su fin último? ¿Cuáles son las heridas que trae el ser humano al mundo? ¿De qué manera el adjetivo integral debe calificar a la educación, aunando instrucción de conocimientos y rectitud de la voluntad? Educar es enseñar a vivir. Y la verdadera vida es siempre efusiva, donante. Solo en un proceso de encuentro personal profundo se puede llevar a cabo semejante tarea. El Papa Francisco ha subrayado sobre todo que ninguna educación será verdaderamente plena si no tiene presente el horizonte trascendente del ser humano. Hay quien ha querido ver en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner una puerta abierta para hablar de la inteligencia espiritual como uno de los constitutivos del ser humano en construcción. Será positivo en la medida en que no se conforme con ambiguas y vagas propuestas de espiritualidad vacía que hoy llenan el supermercado de lo religioso, desde la mezcolanza con las propuestas orientales, yoga, zen, reiki, hasta las prácticas esotéricas. Todo ello adultera la verdadera experiencia cristiana. No dejan de ser rebrotes de la siempre antigua y siempre nueva tentación de la gnosis, incapaz de reconocer en Jesucristo el rostro pleno de Dios. Cuidado con lo que ofrecemos en nuestras clases de religión, en el resto de propuestas de introducción a la vida espiritual. Frente a las visiones de espiritualidad difusa, hay que marcar a fondo los rasgos de la antropología cristiana que está a la base de la llamada del ser humano a dejarse transformar por la gracia del Espíritu Santo en el encuentro con Cristo. Y así llegamos al momento del juzgar. Tras esa mirada a la realidad, su tarea, sus dificultades, iluminamos desde la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Dice el profeta Oseas: cuando Israel era joven lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Esas palabras resumen toda una trayectoria que la Sagrada Escritura describe con detalle, la de la educación de Israel por parte de Yahvé. Consideraremos las etapas y los rasgos del crecimiento de Israel como pueblo, que tienen mucho que decirnos también a nosotros. No obstante, en un preámbulo necesario, nos pararemos en el providencial encuentro con la revelación judeocristiana de algunos elementos que contribuirán a forjar el modelo de la educación cristiana. Se trata de la pedagogía de los griegos. Allí, en la cuna de la filosofía, los griegos fueron los primeros en comprender toda su cultura como un gran esfuerzo educativo.
pasan a la historia como forjadores de hombres, al educar su mente y forjar su carácter. Aquí es curioso pararse a pensar en las diferencias entre los modelos de educación de Atenas y Esparta. La Atenas de la confianza en el logos, la razón de cada sujeto, y la Esparta que ha educado gregariamente, tan admirada por los regímenes totalitarios. De ahí pasamos al Antiguo Testamento. Al que se acerca a la Sagrada Escritura le puede hacer bien pensar que gran parte de sus textos son un manual educativo, la forma con que Dios ha educado a su pueblo. Los protagonistas de la historia sagrada, a diferencia de los héroes griegos, no son perfectos, son educables, hombres en camino hacia Dios que van poco a poco progresando en la virtud y en la inteligencia de lo perfecto. Gradualmente, con una armoniosa mezcla de purificación y amor entrañable, Dios consuela a su pueblo, y así lo refieren los profetas tantas veces, y a la vez Dios reprende a su pueblo. No falta ese elemento en la tarea educativa. Así Dios ha ido acompañando a Israel. Con obras y palabras, suaviter in modo, firmiter in re, como decían los clásicos, suave en la forma, firme en el fondo, en la sustancia, condescendiente con el hombre, pero no con sus maldades, así Dios ha mostrado los rasgos de la genuina pedagogía. La familia es el lugar primigenio y el paradigma principal de la enseñanza en Israel. Y con rasgos paternos y maternos a la vez, con esa urdidumbre de autoridad y confianza, Dios ha hecho nacer a Israel tras su liberación de Egipto. Conviviendo con sus murmuraciones infantiles en el desierto, con el deseo de autoafirmarse en la adolescente crisis de obediencia posterior, llamándole a su verdadero destino como pueblo y descubriéndole su vocación en la historia para prometerles finalmente un espíritu nuevo, una ley nueva, grabada en sus corazones, que les dará la autonomía del sujeto adulto, maduro, anhelando el día en que todos profeticen, pasen de ser discípulos a colaboradores del verdadero maestro interior. Pues bien, todo ese recorrido con referencias a los pasajes bíblicos que lo ejemplifican, nos ayudará en esta etapa. Decía don Fernando Sebastián, al que si Dios quiere también tendremos entre nosotros a lo largo de este año pastoral, que se puede decir que evangelizar es educar y en cierto sentido educar es evangelizar. Jesucristo es el verdadero maestro en el que fijarnos y al que dirigirnos a la hora de renovar nuestra vocación educativa. De alguna manera, cuando nosotros le decimos, como los primeros discípulos, «Maestro, ¿dónde vives?», porque al maestro no se le pregunta solo por una técnica, al verdadero maestro se le pregunta por la vida. Él nos responde con otra pregunta, «¿Qué buscáis?». Con ello se nos manifiesta la gran pedagogía de Cristo, que ayuda a la persona para que preguntándose sepa buscar, aclarar sus deseos más profundos. Y así Jesús es maestro interior, sobre todo. San Agustín ha escrito mucho sobre ese modo interior del magisterio de Jesucristo en cada alma. El Señor habla en la voz interior en que reconocemos lo eterno. Alumbra con una luz resplandeciente que brilla en el interior de cada discípulo. Y para ello se requiere silencio, interioridad, estar rodeado de belleza y orden, que permitan ese chispazo interior por el que nace la verdad dentro de cada uno. La tarea de todo educador empieza por disponer un corazón de discípulo. Los corazones muchas veces están obturados, bloqueados. La primera tarea es poner en contacto con una sobreabundancia de cosas buenas, verdaderas, bellas, favorecer la mirada interior y contemplativa frente a la superficialidad, la dispersión y la distracción reinantes, por desgracia, tan promovida muchas veces por el uso de los medios de comunicación social. San Ireneo de Lyon insistió en un aspecto importante. Cristo solo pudo ser maestro interior cuando se hizo hombre.
para guiarnos a buen puerto, hubo de surcar nuestros propios mares, hubo de caminar la misma senda de nuestra vida. Las enseñanzas de Jesús tienen los rasgos de una verdadera pedagogía, porque prolongan el movimiento de la encarnación, que es descender para elevar, que es el movimiento que hace todo verdadero maestro. Y en un primer momento consta sobre todo de parábolas y signos. Meditaremos los rasgos de su enseñanza, el modo de educar a los suyos, a nosotros. Recordaremos, en definitiva, cómo la gran enseñanza de su vida ha estado ligada a su dar la vida, a corroborar con la propia sangre en la cruz la obra de la liberación interior que ha venido a realizar. A vosotros os llamo amigos y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cuentan que alguien citó delante de Ramiro de Maeztu el adagio «La letra con sangre entra» y él respondió «Cierto, pero la letra no ha de entrar con la sangre del discípulo, sino con la sangre del maestro». El magisterio de Cristo se hace especialmente elocuente en la cruz. Para terminar la sección dedicada al juzgar, nos detendremos en la misión de enseñar que el Señor ha encomendado a su Iglesia, la Iglesia Madre y Maestra. Y comenzamos con un texto no muy conocido, pero especialmente hermoso. Les recomiendo leerlo. Una carta que el entonces cardenal Bergoglio escribió a uno de sus educadores salesianos, rememorando su vida en el Colegio Católico. Es una delicia que reproducimos en parte y que hace referencia a la cultura de fe profunda que se ha vivido en muchos de nuestros centros de enseñanza. Como un todo, armonizando piedad y letras, y con unos recuerdos muy concretos que hoy pueden darnos también orientaciones prácticas a nosotros. Después, un apartado especialmente teológico, pero que sin embargo creíamos interesante introducir, pertinente. Se trata de un repaso a las formas diversas en las que la Iglesia utiliza su magisterio para enseñar. Sabemos que no todo lo que dice el Papa es dogma de fe y que sin embargo, aun no asistidas por el don de la infalibilidad, todas las otras enseñanzas del magisterio de la Iglesia merecen una adhesión de confianza filial. Pues veremos con detalle lo que la Iglesia misma dice sobre su modo de ejercer el magisterio, los diversos grados de su ejercicio y sus respectivas obligaciones. Seguirá un repaso a las grandes enseñanzas de los documentos del magisterio, la declaración del Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis, encíclicas como Divini Ilius Magistri, los textos de la Congregación para la Educación Católica o de la Conferencia Episcopal Española. Todos ellos insisten en principios como los siguientes, que la educación corresponde en primerísimo lugar a la familia, que al Estado y a la comunidad internacional compete garantizar el acceso universal a la educación y teniendo en cuenta la dimensión religiosa que nos configura intrínsecamente a todos, la suma conveniencia de que en todas las escuelas exista la posibilidad de estudiar la religión católica. Por último, uno de los apartados más jugosos y más simpáticos de nuestro recorrido, dedicaremos algún momento a fijarnos en lo que los santos educadores nos han enseñado. Santo Tomás de Aquino, San Juan Bosco, San Manuel González, San José de Calasanz, son algunos de los grandes testigos de la visión cristiana de la educación en la que nos queremos volver a inspirar. Y llegamos al momento de concretar nuestras reflexiones en una aplicación al momento presente. De este pulso que tomemos a la diócesis en las reflexiones sobre el actuar, seguramente que saldrán cosas muy interesantes. Y para organizar nuestras propuestas, hemos dividido el actuar en tres secciones. En primer lugar, los agentes. Sabemos que en cristiano, al hablar de la educación, el protagonista más verdadero y la mayoría de las veces más oculto es el mismo Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde su acción profunda se da todo crecimiento verdadero y por eso, en comunión con Él,
repasamos el papel de todos los otros agentes que, como instrumentos humildes pero verdaderos colaboradores, participan en los procesos educativos. San Manuel González, en el texto de la obertura, recuerda que hay que tener gracia para educar. Él escribió un opúsculo muy simpático, como todos sus textos, que se llama La gracia en la educación. Y él lo dice en el doble sentido del término. Habla de la gracia de comunicar a nivel humano la ciencia adquirida, la vida recibida, y habla sobre todo de la multiplicación innumerable que produce en este proceso encontrarse en comunión de gracia con el Señor. Nuestro trabajo en este tema de los agentes de la educación cristiana pasa por revisar algunas de las urgencias que afectan a sus protagonistas. En todos los casos, el testimonio es fundamental. En la educación enseña sobre todo el ejemplo. Y hemos repetido todos, ya hasta la saciedad, ese memorable texto de Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, y si escucha a los maestros es porque son testigos. Pues bien, los primeros testigos son los padres. A ellos pertenece por derecho natural la tarea que prolonga de alguna manera el mismo engendrar de los hijos como colaboradores del Creador. Y las condiciones de nuestro tiempo han ido deslizando el peso educativo en otras direcciones. La falta de tiempo, la carencia de preparación o ayudas para esta tarea son dos de las dificultades que las mismas familias más citan. Habrá que reflexionar sobre el papel de otras figuras que intervienen hoy de forma también abundante en estos caminos. Los abuelos, algunas figuras de la iniciación cristiana, los padrinos. Otro de los grandes temas a pensar es el de los diversos roles educativos, el del padre y el de la madre. La pervasiva ideología de género elude el análisis de las aportaciones específicas de lo paterno y lo materno en la educación de los hijos. También sobre esto abundaremos. En cuanto a los maestros, enseñantes en general, en los últimos años se ha avanzado muchísimo en su preparación técnica, pero a veces se echa en falta la atención a su consistencia personal, esa que ha dado lugar a tantas figuras egregias, maestros de vocación, figuras de referencia, que seguro que todos hemos tenido. Pues bien, la atención a las virtudes del maestro, sus virtudes específicas, parece también muy importante. Los sabios consejos del padre Manjón, fundador de las escuelas del Ave María, los que él daba a los enseñantes de sus escuelas, también aparecerán entre los textos escogidos. Y por parte de todos, el respeto hacia la labor de los educadores debería ser una preocupación social. Para fomentar la confianza, base de toda actividad educativa, los esfuerzos de familias e instituciones por dar al maestro la formación y el papel que le corresponden ayudarán a que vivan su misión con alegría, entusiasmo, competencia y dedicación. Y por último, aunque no en menor consideración, tendremos que sacar luces también sobre el papel y la referencia que suponen para nosotros los sacerdotes. El tema, por ejemplo, especialmente pertinente este año, de la dirección y el acompañamiento espiritual. Merecerá que nos detengamos a analizar las crisis de esta ayuda fundamental que tantos frutos de santidad ha dado en la vida de la Iglesia. Y un espacio para el resto de educadores cristianos, los catequistas en primer lugar. Y un espacio también para el modo en que se vive en el proceso educativo una de las grandes preguntas de la vida, la de la propia vocación. Ese Señor, ¿qué quieres de mí? Que todo cristiano debería plantearse en el momento oportuno y con la ayuda adecuada. Y seguimos con los ámbitos y destinatarios de la tarea educativa. La descripción de los destinatarios la hemos tomado del Instrumentum Laboris del próximo sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que se celebrará precisamente y providencialmente al hilo de los temas que pensamos nosotros en este curso en octubre de 2018. Allí
dice el Instrumentum Laboris que fluidez, incertidumbre, vulnerabilidad, hiperconexión, difidencia institucional son algunos de los descriptores de la generación de niños y jóvenes hoy. En cuanto a los ámbitos de la educación, sobre todo, marcar la necesidad de formar una red con todos ellos. La exigencia de que la comunión se haga cada vez más apremiante en la Iglesia para que nuestros esfuerzos no sean desproporcionados y baldíos en tantas ocasiones. Comunión, formar una red. A la familia hay que recordarle sus derechos en educación, especialmente en estos momentos en los que hay tantas cuestiones delicadas encima de la mesa. Y también todo lo que se logra en su seno. Paternidad, filiación, fraternidad, enseñan muchas cosas. Respeto, libertad, capacidad para expresar el afecto, reciedumbre, lealtad, sinceridad, honradez, alegría, justicia, gratitud. Tantas y tantas cosas. Saber estar. Y no olvidarse de otra cuestión fundamental. En un libro reciente titulado Los peores 7 errores cometidos por los padres, unos psicólogos clínicos incluyen el ignorar la vida espiritual como una de las grandes fallas de la familia moderna. Es irreal pensar que un niño pueda crecer sin recibir ni una sola referencia a Dios. Incluso desde la vía de lo práctico, el amor incondicional de nuestro Padre del Cielo contribuirá enormemente a la misma autoestima del niño. De los centros educativos hay mucho que decir. Repasaremos muchas cuestiones en un doble momento. El compromiso de las familias en la vida escolar, y hay que hacer referencia a la libertad de los padres para elegir centro, su presencia en las AMPAs, la federación de las AMPAs en federaciones católicas, la elección de la formación religiosa en los centros públicos y, en sentido inverso, el compromiso de la escuela por responder al proyecto educativo de las familias. Así, la responsabilidad peculiar de la escuela católica, la idoneidad y la eclesialidad de los docentes, la calidad de la clase de religión en todos los centros, son algunas de las cuestiones a abordar. Finalmente, aunque sobre la parroquia ya hemos hablado centralmente en otros momentos del plan pastoral, volveremos a recordar que familia y escuela esperan que también la parroquia cumpla su propia misión educativa. Gran parte de los esfuerzos de nuestras parroquias están ligados a su maternidad espiritual. De ahí que la dimensión evangelizadora y el cuidado de los procesos de iniciación cristiana sean una verdadera prioridad del tiempo que vivimos. La conciencia viva del rol de la parroquia y de su necesaria conversión pastoral son elementos esenciales de la nueva evangelización. El último encuentro versa sobre los contenidos de la educación católica y aquí podríamos haber incluido todas las enciclopedias de las ciencias humanas más todo el catecismo de la doctrina cristiana, pero no era ese el objetivo. Hemos preferido señalar algunas zonas de contacto entre fe y razón que pueden tener especial cabida entre nuestras prioridades. Así, tras recordar algunos de los métodos y contenidos de la nueva evangelización que señalaba el entonces cardenal Ratzinger en un memorable discurso, nos centramos en una especie de preámbulos de la fe, vías que pueden ensanchar la razón de nuestros contemporáneos y preparar el camino a la plenitud que significa la luz de la revelación cristiana. Ofrecemos como tareas la reeducación del sentido metafísico. La apertura al absoluto pasa por trascender lo físico, cosa no fácil hoy por el embotamiento de los sentidos. El contacto con la naturaleza, la vida relacional, la escucha de la propia conciencia, la profundidad intelectual, el reconocimiento de las consecuencias de las propias acciones son algunas vías. Educar para una recta razón herida hoy por el materialismo hedonista o la cerrazón ideológica, enseñando humildad, realismo, libertad, esperanza. Y otras tareas como la educación de los sentimientos y deseos,
esa educación afectiva, o el señalamiento de las vías antropológicas que llevan a Jesucristo. Por último, conducir a la vida buena del Evangelio, que no es buena vida, sino vida plena. Construcción de una antropología adecuada, que pasa por varios aspectos. En primer lugar, retomar el camino de las virtudes como bienes concretos que posibilitan la felicidad integral del ser humano. Posiblemente a la par, sanar las heridas afectivas de los hombres de nuestro tiempo, evitando los extremos que suponen tanto el desconocimiento y la postergación del rol de las emociones, sería analfabetismo afectivo, como la pretensión de que sea su pura y espontánea expresión la que rija el obrar humano, específicamente espiritual, es la inteligencia, la voluntad. No podemos olvidar el reto que suponen aquí los desafíos de la ideología de género. No tenemos tiempo para detallarlo, pero no me resisto a citar unas palabras que le ha dedicado el Papa Francisco, rotundas. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Al final de nuestro camino dedicaremos también un espacio a hablar de otros aspectos informales de la educación que toman cada vez más relevancia en los procesos educativos. Las tradiciones, los ritos, las celebraciones, la cultura de los medios de comunicación, el arte, el deporte, el turismo, el compromiso por la ciudadanía responsable, son algunos otros aspectos a revisar para analizar su peso y valorar nuestra presencia y uso. Terminamos. Lo que aparece esbozado en estas páginas es solo una pista, una semilla del trabajo que esperamos que debe producirse en nuestros grupos a lo largo de este curso pastoral. Una vez más, para ser apóstoles, para colaborar con el Maestro, tenemos que hacernos discípulos. Al amparo de la Santísima Virgen María, encomendamos todos estos propósitos e intenciones. Mañana, de hecho, es la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Barcelona, a ellos también les encomendamos, y ella es también redentora de cautivos. Le pedimos que nos enseñe y nos recuerde la enseñanza del Maestro: la verdad os hará libres, la verdad que hemos descubierto en Jesucristo, la que queremos comunicar a lo largo de este año. Muchas gracias.